El Tribunal Supremo fija que los trabajadores a los que la empresa les cede un coche de forma gratuita, tanto para uso laboral como personal, no tienen que pagar IVA por ese vehículo, aunque la compañía se haya deducido en el impuesto el coste del mismo. El alto tribunal falla así en contra del criterio de la inspección tributaria que establece que las empresas que ceden a sus trabajadores vehículos para uso mixto, siempre que se hayan deducido en el IVA el coste del mismo, como puede ser el pago del renting, tienen la obligación de repercutir el IVA a los empleados por el uso personal que hagan del coche. El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Administración General del Estado y fija como doctrina que la cesión por el sujeto pasivo del uso de un vehículo afectando a la actividad empresarial a su empleado para su uso particular a título gratuito, cuando dicho empleado no realiza ningún pago ni deja de percibir una parte de su retribución como contraprestación y el derecho de uso de este vehículo, no está vinculado a la renuncia de otras ventajas. Es una operación no sujeta al IVA, aunque por tal bien se hubiere deducido, tanto en dicho porcentaje IVA soportado por el renting del vehículo. Por otro lado, en la inspección que hizo la Administración a la compañía, Hacienda estableció que la empresa podía deducirse en el IVA hasta el 100% del coste del renting que pagaba por el vehículo para traspasar al empleado la obligación del tributo.